apuro, porque hay un tiempo loco que afila su espada sobre todos nosotros los que un día crecimos, que a fin de cuentas estamos y no pedimos nada. Tumba de mi rabia libre y humanista, que no abrió la puerta al mago de las trampas, sabiendo que en la noche y solitaria estrella, que aunque no lo parezca sigue siendo sabia. Bueno, pues yo quiero recibir a estos muchachos que me acompañan con un fuerte aplauso, como lo merece la comparsa de los CBR. Miren para acá, qué colorido, qué juventud, pero bueno, también nos acompaña Yorlandi Sánchez, que es su director, y también vienen todos de la mano de un funcionario de los comités de defensa, miembro del secretariado provincial, y es el compañero Luis Manuel Góngora Hernández. A todos bienvenidos, gracias por estar, y con el permiso de los artistas, pues vamos a iniciar con nuestro funcionario para que nos cuente cómo se está preparando la provincia de Granma para festejar el próximo 28 de septiembre, desde el 27, como siempre se hace, el aniversario de los CDR. Bueno, un saludo al pueblo granmense y por supuesto las gracias por invitarnos a este espacio. Bueno, el pueblo granmense el 1 de septiembre estaba celebrando el 64 aniversario de constituida nuestra organización de masa, con actividades en cada uno de nuestros barrios. Principalmente estuvimos en el inicio del curso escolar, presentes en cada una de las instituciones educativas de nuestra provincia de Granma. Continúan las actividades encaminadas a las jornadas de trabajo voluntario en cada una de nuestras comunidades, las jornadas de donaciones voluntarias de sangre, que ayer inició en nuestra provincia de Granma, una jornada desde este lunes hasta el 28 de septiembre, donde se van a estar desarrollando donaciones voluntarias de sangre en cada uno de nuestros territorios de la provincia de Granma. También desarrollando festivales de materia prima en cada uno de los municipios. El próximo 21 de septiembre vamos a ser sede nacional de estas actividades, de este festival de recuperación de materias primas, entre otras actividades, como dígase el rescate de la Guardia Pioneril, que en tiempos anteriores la desarrollábamos en cada una de nuestras comunidades. Bueno, que en este aniversario 64 vamos a retomarlo en el pueblo granmense, desarrollar esta Guardia Pioneril. Las actividades también van a ser la entrega de los premios del barrio a dos familias de la provincia de Granma y una institución educativa. Tres premios del barrio se nos otorgaron a nuestra provincia de Granma en este año. Qué bien, así es. Uno, la institución educativa a Seminternado Pedro Soto Alba del municipio de Manzanillo. La otra, la familia Rosito José, que es un patio a través del proyecto Cultiva Tu Pedacito, que es una también de las acciones nuevas. Y emprendedora. Televisión, sí, como no, una de las acciones emprendedoras que está llevando a cabo nuestra organización, que también se le otorgó el premio del barrio, que el próximo 24 de septiembre estaremos haciendo entrega. Y la familia de un cederista destacado, Medel, que fue la familia Medel, en el municipio de Yara, que fue vicecoordinador provincial de los CDR por mucho tiempo, coordinador en el municipio de Yara, en el municipio de Río Cauto. Bueno, y vamos a estarlo reconociendo a su familia por el aporte que nos dio a la organización, y que aún desde su pedacito, desde su CDR, desde su zona cederista, continúa aportando a nuestra organización cederista. Bueno, un aplauso para ellos, porque realmente se han merecido el premio del barrio que les queda para toda la vida. Así es, continuaremos las actividades. Este 64 aniversario, la sede de las actividades centrales por este aniversario de nuestra organización es el municipio de Pilón, municipio que ostenta la condición de vanguardia nacional en el trabajo cederista durante este año del 64 aniversario de la organización. Bueno, y en este territorio estaremos desarrollando el próximo 27 de septiembre el acto provincial en saludo al aniversario de nuestra organización. El 26 también vamos a estar desarrollando el acto de condecoraciones aquí en el protocolo de la Plaza de la Revolución, que vamos a estar otorgando la distinción 28 de septiembre y la medalla por la defensa de la patria y la unidad del barrio a cederistas valiosos de nuestra organización, que por más de 20 años han tenido un adecuado y destacado participación en cada una de las actividades de nuestra organización. Bueno, que llevan a cabo todo este tiempo en la experiencia y nos siguen acompañando en esta sistematicidad de nuestra organización. Qué bien, bueno, muchas gracias, Luis Manuel. Son muchas las actividades, nos quedan todavía 10 días para festejar este importante efemérides. Y quisiera entonces conocer también cómo se suma la comparsa de los CDR con Yorlandi, porque sabemos que llevan 3 años, pero este 2024 ha sido de mucha consagración. Quisiera que nos hablara del trabajo que han estado realizando, cómo surgieron, por iniciativa de quién, y por supuesto hablar un poco de los muchachones que nos acompañan aquí hoy. Bueno, buenas tardes. Sí, como usted dijo, nos llevamos 3 años de fundado, no se había dado mucho a luz a conocer, sí, porque nada más habíamos salido en las fiestas populares. Este año ha salido más a reducir gracias a los CDR. Y esa fue una idea que tuvimos el coreógrafo de la comparsa, que era el antiguo director, sí, Orlando Arias Aliaga, más conocido como Bulé.
es el coreógrafo y el exdirector de la comparsa. Yo solamente asumí la dirección después que se retiró. Sí. Y lo que hicimos fue cambiarle el nombre y propusimos ponerle comparsa de los CDR. ¿Cómo se llamaba anteriormente? La comparsa estudiantil. Estudiantil, ¿cómo no? Si además en los carnavales cuando una comparsa todavía, que tuvo muchos premios por muchos años. No, ¿cómo no? Y Bulé, por supuesto, que le llegue el abrazo, que seguro nos está viendo allá en Mabay, ¿verdad? Seguro, de donde él radica. Le llegue el abrazo desde la televisión granmense y el reconocimiento por haber creado algo tan maravilloso y que ahora se suma a este aniversario. ¿Qué piensan hacer entonces por estos días en que estaremos de fiesta? Bueno, en estos días pensamos hacer un recorrido, está entre la fecha del 23 al 26, por ahí. Uh-huh. Un recorrido en todo Bayamo por el aniversario 64 de los CDR. Qué bien, por todos los barrios van a andar. Pensábamos pasar por la, no por todo, pero por la mayoría. Por sí, la mayoría. Ahora, por supuesto que cuando hablamos de comparsa tienen que tener una conga. Sí, tiene conga, tiene conga. Todo. ¿Cómo bailamos? Tiene de todo, la comparsa tiene de todo. Incluso hasta una carroza se le va a formar también. Ah, pues qué bien. Entonces háblenos de los muchachos, porque los vemos a todos aquí y nos dijeron que son un poco... Sí, ellos son un poco tímidos. Ellos bailan, pero no, pero no hablan. Pero yo veo rostros conocidos aquí porque ya los hemos visto muchas veces en estas fiestas. Y al final lo vamos a ver bailar, por supuesto, no podemos despedirnos si no es de esa manera. Pero quisiera que me dijera cómo fue la captación, o si mantienen los mismos de hace 3 años, o si se han ido sumando nuevos, porque veo caras muy jóvenes. Veo sí, por allá tengo caras nuevas, sí. Se mantienen algunos, no todos, se mantienen algunos. Incluso estamos haciendo una convocatoria en la radio, ahora la televisión me va a ayudar un claro poco. Que sí, de todos aquellos que tengan de 14 a 25 años pueden integrar a la comparsa que quieran, varones y hembras. Estamos haciendo captación, ¿entiendes? ¿Dónde sería entonces a quién dirigirse para...? Me pueden encontrar los miércoles, 8 de la noche, en Milanés, esquina de Hermanos Lotti. Eso queda por el Guajiro Natural. Por el Guajiro Natural. Si es el local de ensayo de nosotros, estamos ensayando miércoles, 8 de la noche. Todo el que sea amante de la conga y todo la comparsa, todo el que quiera puede irme a ver allí a mí. Y que esté entre los 14 y 25 años. Bueno, pues ahí están todos, ¿no? Por ahí están todos, aunque yo veo rostros ahí un poco más... Sí, hay rostros un poco más viejos, pero que se mantienen de la trascendencia de los años que llevan bailando. Y que son los maestros de los que... Es la experiencia de la comparsa. Exactamente, lo importante es la continuidad, es que las nuevas generaciones se vayan incorporando y así pues se mantenga esta gran tradición que no puede morir nunca en nuestro Bayamo. ¿Alguno me quiere decir algo? Bueno, sonrían, por lo menos sonrían. También aquí tienen de Siboney, porque veo algunos rostros conocidos. Sí. ¿De qué barrio están compuestos los muchachos? Es casi de todos los barrios. Porque, de casi de todos los barrios. Porque no tengo especificidad, sí. De donde ni distinción, es de los que quieran estar y sobre todo los que se enamoren de esto, porque para ser artista hay que estar enamorado, apasionado, aparte del talento, ¿verdad? Incluso también con las actividades que... pronosticamos en esto, el 27 pensamos ir al acto provincial, sí, pensamos estar en el acto provincial con los CDR. Animando allí, generando todo el ambiente. Pensamos ir todos, junto con la conga, porque no sé lo que haremos después del acto. Bueno, pues yo me dijeron, no conversamos mucho, pero bailando sí, no hay quien les ponga un pie adelante. Sí, no. Entonces yo no podía despedir la revista sin ver una evolución de ustedes aquí, y yo les tengo música, Álvaro, ¿verdad? Estamos listos con música y le propuse a la directora una conga, no voy a decir cuál es para que ustedes lo tomen de sorpresa. Ahí la tenemos, vamos a escuchar y adelante, a bailar, que es el escenario de ustedes. Arriba.